Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para hablar del nuevo Renault Clio 2019. Aún no ha sido presentado en sociedad, pero Renault ya ha desvelado su diseño y aclarado muchas incógnitas sobre su tecnología. Este modelo marca un antes y un después en Renault, y sus novedades técnicas no solo le afectan a él, sino también al resto de futuros modelos de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Vamos a echar un repaso sobre las claves del nuevo Renault Clio 2019. Lo primero y más evidente es la estética externa, donde no hay casi novedades. Estamos ante un Megane más pequeño. En ese aspecto, el nuevo Renault Clio no estrena una nueva imagen de marca, sino que adopta la estética de sus hermanos mayores. En el interior sí hay cambios, ya que todo es nuevo y establece una nueva línea de diseño en la marca. No obstante, pese a que externamente parece un facelift del modelo precedente, estamos ante un modelo completamente nuevo. Estrena una nueva generación de la plataforma modular CMF2, que además de otorgar una evidente mejora en materia de seguridad y dinamismo, supone una evolución muy importante para todo el grupo, al permitir la adaptación a nuevos conceptos de vehículos y sobre todo al ofrecer también una integración total para versiones híbridas e incluso eléctricas. Esta nueva plataforma será la base de los nuevos modelos del grupo, incluido el nuevo Dacia Sandero 2020, que será presentado a finales de 2019 y que usará la variante B de dicha plataforma, la destinada a modelos del segmento B. El nuevo Clio sigue con la tendencia de sus rivales, al no crecer en longitud. Es más, es 1,4 centímetros más corto y también más bajo, pero sí que aumenta considerablemente en anchura. Con todo ello, el nuevo modelo ofrece más habitabilidad para los ocupantes y también para el equipaje. El maletero sube hasta casi 400 litros, una cifra muy buena, mayor que la de muchos compactos del segmento C, como por ejemplo el nuevo Ford Focus. Pero también aumentan los litros de los huecos del habitáculo, hasta plantarse en unos generosos 26 litros. El interior, como dijimos, es completamente nuevo, un nuevo lenguaje de diseño que previsiblemente continúe los próximos modelos de la marca. Destaca la gigantesca pantalla multimedia vertical de 9,3 pulgadas, la más grande montada por Renault hasta la fecha, que cuenta con una parte que sobresale por encima del borde del salpicadero. Otros elementos son ya conocidos, como los mandos del clima, que son los mismos que utiliza el Dacia Duster. Como veis, el diseño es fresco y moderno, con toque deportivo y alejado de algunas estridencias de anteriores modelos. Aún no se sabe nada sobre los materiales empleados. A nivel tecnológico y de seguridad, también hay muchas novedades. El nuevo Clio será el primero en ofrecer faros full LED de serie en todas sus versiones. Supongo que la diferencia entre acabados radicará en tener sistema adaptativo o complementos así. También incluirá el cada vez más habitual asistente de mantenimiento de carril y un nivel de conducción autónoma de nivel 2, entre otras cosas. En el tema mecánico recibirá las nuevas motorizaciones que está presentando la marca últimamente. Y una gran novedad de cara a final de año, una variante híbrida convencional, no enchufable. Muy interesante, de 128 caballos. La novedad de esta variante, que estrenará Renault, es que contará con 5 kilómetros de autonomía eléctrica, frente a los 2 kilómetros habituales hasta ahora que, por ejemplo, ofrece Toyota. Eso garantiza un consumo urbano realmente bajo. De momento esto es todo, os mantendré al tanto de todas las novedades a la espera de las primeras unidades para probarlo en profundidad. Más datos e información en el blog del canal elrincónpráctico.com. Un saludo y hasta otra.